Hola, buenas, soy Pedro Andrada, bienvenidos a un nuevo programa de Antena Cáceres que se va a llamar Extremada Sin y que se va a dedicar a la actualidad de la música y cultura general extremeña. Tendremos entrevistas, noticias y actividades culturales durante una hora. Conmigo va a estar Óscar Trigoso, que está aquí a mi lado, que supongo que conoceréis, que es el presidente de la AMES, que es la Asociación de Músicos Extremeños, y batería de grupos como Dimensión y Los Niños de los Ojos Rojos. Buenas a todos los telespectadores. Presentamos un programa que creemos muy interesante y además muy necesario, en el que vamos a dar mucha cabida, como bien dice Pedro, a toda la cultura extremeña, mediante vídeos, mediante entrevistas, mediante noticias. Y sin más espera, vamos a ir hasta el Casar de Cáceres, porque allí tenemos a una banda de heavy metal que se llaman Adarel y que nos van a presentar su segundo trabajo, Ángel de Fuego.
Después de haber escuchado este tema, vamos a pasar a la presentación con el grupo Adarel. Y bueno, aquí estamos con... Con David. David. Oscar. Oscar. José. Ángel. Bueno, pues lo primero, hablar un poco de cómo ha sido el primer trabajo. A ver cómo grabasteis y qué experiencias tuvisteis con... El primer disco con Triple Safobia, nuestro primer disco que data del 2010, ¿no? Sí, del año 2010, que fue cuando lo sacamos. Fue una experiencia para nosotros muy intensa, porque aquello parecía el parto de la burra. No terminaba nunca de salir, hasta que por fin dimos con el kit de la cuestión, que fue lo que nos llevó para adelante, probando en un estudio, probando en otro, y al final terminamos grabándolo aquí en nuestra casa, como veis, en nuestro local. Costó sacarlo, nos costó mucho. Primer disco que producíamos nosotros, y con lo cual, como aquel que dice que se paga la novatada. Pero bien, estamos muy contentos con el resultado y bueno, pues esperamos que a la gente. Funcionó bastante bien el disco. De hecho, vendimos las 1000 copias que sacamos, y además nos estuvo manteniendo durante casi año y medio de gira por todo el territorio nacional, con lo cual el resultado fue óptimo para el trabajo que hicimos. ¿Y algunas ciudades así importantes como...? Bueno, pues la gira de hace ya 2 años, fueron Madrid, Avilés, estuvimos en Granada, Andalucía, o sea, también recorrimos parte de Castilla y León, o sea, en Cáceres, por supuesto, y aquí en el Casar también, pero fue muy variopinta y recorrimos todo lo que económicamente nos podía permitir, porque entre las entradas, los cachés, las historias, bueno, va salvando unas cosas con otras, y estuvimos muy contentos. O sea, funcionó bastante bien el disco y muy contentos. Muchas horas de kilómetros, muchos kilómetros, muchas furgonetas, pero muy bien, muy bien. Bueno, y aparte del Casar y Cáceres, ¿algún otro punto de Extremadura? Sí, bueno, en Extremadura, con la gira del año pasado, estuvimos en Badajoz, en Azuaga, por el norte de Cáceres yo creo que no llegamos a subir, ¿no? Sí, bueno, tocamos también en Salorino, sí. Estuvimos en Valencia de Alcántara y Moraleja, diversos, en Cabeza del Buey también, en diversos festivales de asociaciones musicales, y eso estuvimos. ¿Cómo se llama? En Arroyo de... No, pueblo este de aquí, donde ganamos el otro concurso. Allá lo de Trujillo. Alda Centenera también. Sí, sí, sí. Esos temas por ahí, vale. Bueno, y Adarel empieza en el 96, ¿no? Que empezaríais tú, Ángel, ¿no? Supongo. Y tú estabas, David, sí, sí, también. Sí, los dos. Sí. Los dos somos fundadores. Somos desde esa fecha. Anteriormente también faltaba. Faltan aquí, por ejemplo, Jesús, y falta Javi, que está en Brasil, y yo sí que está en Tarragona, ¿no? Que fueron también fundadores de Adarel, aparte de otras formaciones que tuvimos anteriores a Adarel. Pero luego ya llegó en el 96, que fue cuando entraron estos dos chavales. En el 2006, efectivamente, y hasta entonces, no hay más. Andamos, ¿sabes? O sea, desde el 96 hasta el 2006... estuvimos, sí, con Jesús, y yo sí, y demás, ¿vale? Bueno, también... No. Oscar no llegó a formar parte de Adarel, ¿no? Oscar formó parte de otro grupo, ¿no? O formó parte Oscar, también, Oscar. Intentamos que formara parte de Oscar Trigoso. Oscar Trigoso estuvo con Adarel. Estuvo con Adarel en el parón ese que tuvimos ahí, que si remontábamos o no remontábamos y tal. Estuvo también Alberto de la Crista, también estuvo con nosotros un tiempo a ver si remontábamos y tal, pero bueno, al final no cuajó hasta que no entraron estos dos. Otro chico que se llamaba Blas. La batería. Sí, también empezó con el Primi. Sí, Primi también. Es que ha habido mucha gente. Muchos movimientos. Hasta que estos fraguan, yo creo que pasan todos los grupos. Hay diversos movimientos de componentes, normal, yo creo. Bueno, pues muy interesante la entrevista, y ahora pasamos a la siguiente canción. Sí, una canción que viene también incluida en su segundo trabajo, Ángel de Fuego. Cambios.
Increíble tema, muy potente, y ahora vamos a pasar otra vez a la segunda parte de lo que fue la entrevista con ellos. El proceso de grabación fue realmente una aventura brutal. Nos encerramos como en el mes de febrero del año pasado, los cuatro y toda la peña que tenemos allí alrededor, todos los ayudantes. Ahora hablaremos con ellos. Sí, y nos encerramos aquí en el mes de febrero, después de carnavales, o sea, por esta fecha hace más o menos un año, hasta quizás mitad de mayo o antes de la feria, creo. Sí, sí. Y aquello era 24 horas aquí metidos, grabando, sacando, brutal. O sea, fue una experiencia impresionante, o sea, mucho más enriquecedora que la del primer disco, que fueron más tensiones y más tal. Pero esta, al hacerlo aquí en casa, ha sido una experiencia muy intensa, muy bonita, y además una vivencia de los cuatro amigos que somos bastante bastante potente. No sé, yo lo veo así. Sí. Vosotros nos han ayudado mucho, sí. Nos han ayudado mucho, nos han cuidado muy bien, porque nos han traído comida, nos han traído bebida, nos han traído lo que hemos necesitado. Además, no había tarde o mañana que no viniera: oye, ¿necesitáis algo? Vinieran amigos, vinieran gente de aquí del pueblo: oye, ¿necesitáis lo que sea? No, pues mi madre ha hecho, ¿quién fue? No sé quién fue. Trajo empanadillas. Mi madre ha hecho empanadillas. Voy a traer una bandeja. No, sí, sí. Por la tarde, efectivamente, estaba con la bandeja. Y caían, ¿eh? Anda, eso sí. Estaría bueno. Vamos. Estaba muy rico. La verdad es que nos han cuidado muy bien. Los pads de Coca-Cola, los zumos y todo, que venían allí del cash. No metía que la nevera no daba tiempo ni a enfriarse. Era bárbaro. No, pero yo creo que en general lo que dice David, éramos todos amigos, pero yo creo que los lazos se han arraigado mucho más. Y no eso, sino que ha habido mejor rollo, y yo lo tomo como que en el primer disco íbamos gateando, y ahora sí que podemos andar un poco en lo que es el territorio de la música, del heavy. O ya a nivel personal, yo creo que hemos crecido todos un poquito más. A nivel de grabación y como músico. Yo creo que Oscar, David, Ángel y yo nos hemos tomado con mucha más calidez y con más tranquilidad, creo. Y creo que eso ha hecho el buen temple de lo que podéis escuchar en Ángel de Fuego, seguramente. Bueno, quería saber también un poco las diferencias entre los dos discos. Si ha habido algún tipo de cambio en lo que es la banda o la forma de grabar o... Sí, bueno, las diferencias son audibles, tanto en Triple Safobia, que es nuestro primer disco, Triple Safobia. Ese, en el disco ese, bueno, pues estábamos quizás un poquito más verdes musicalmente y técnicamente, aparte de los procesos de grabación, que fueron completamente diferentes. Y en este segundo disco se han compuesto las canciones expresamente para él. Hemos estado casi 8 meses componiendo las canciones para el disco. Lógicamente, yo que he corrido un poco a cargo de la producción, de la grabación y de la mezcla, ¿no? Con la ayuda de todos, por supuesto, que eran los que me tiraban de las orejas, los que me tiraban de los pelos y esas cosas. Pero ha sido una... la diferencia real ha sido al hacerlo en casa, a gusto, tranquilamente, con las perrunillas estas que nos traían los amigos y los dulces y las cosas, mucho más a gusto. Y eso se nota a la hora de tener el producto en la calle. Se nota que el sonido es mucho, mucho mejor. O sea, has tenido tiempo de pensarlo. Las canciones se han grabado mucho más tranquilas, con sin presión, o sea, no teniendo que contar las horas, tal. Que un día te quedabas hasta las 3 de la mañana, pues te quedabas hasta las 3 de la mañana. Otro día a las 6, 7 de la tarde no podías más, pues vámonos a tomar una cervecita. Entonces ha sido, eso se nota a la hora de o sea, teniendo el producto ya en la mano, se nota muchísimo. Entonces la diferencia es, creemos, y además que todo el mundo nos lo ha comentado, ¿no?, que la diferencia es bastante buena, tanto en sonido como en composición, como en todos los aspectos que tiene el disco. Estamos muy contentos, muy contentos. Sí. Bueno, y a ver tú, Oscar, que tú hablas muy poquito. Vamos a ver qué tal ha sido la aceptación del público. Esa respuesta, yo creo que todos vamos a coincidir en que ha sido maravillosa, pero en todos los aspectos, porque en sitios que hemos ido y no nos conocían y hemos tenido la oportunidad o la suerte de volver a pisar, había más seguidores en cada sitio y más gente que a través de Facebook
blogs especializados en heavy, radios especializadas en heavy, que te busquen y hablen sobre tu disco y hagan críticas, que las críticas son bestiales, porque son bestiales y además nos quedamos con la boca abierta de lo que dicen. Sí, sí. Y la gente no, yo no puedo definir a la gente, porque donde vas te conocen, sabes cómo, saben tus nombres, saben qué música haces, compran tus discos, compran tus camisetas, compran, te buscan, te ven, qué bueno es el disco, dame uno, no sé qué, mándame. Y es que hay mucha aceptación, aun en gente, incluso eso sí me sorprende, en gente que no ha escuchado nunca heavy metal, y le dices, escúchate el disco. Y te dicen que es muy bueno, que quieren escucharlo. Incluso hay anécdotas de niños pequeños que les ha gustado el disco. Sí, es verdad. Y no, se saben las canciones. Vino un chaval, ¿no? vino un chaval un día al ensayo con los padres. ¿Cuántos años? Con seis añitos. Y vinieron los padres diciendo, oye, por favor, que si el chico puede cantar una canción con vosotros. ¿Cómo? Sí, hombre, claro, ¿cómo no va a poder cantar una canción con nosotros? Y lo pusimos al chaval, le bajamos el micro y tal. ¿De hecho? Y, tío, que cantó la canción, ¿eh? De hecho, está en YouTube. Se la sabía entera. Está en YouTube. Ah, la han subido a YouTube la canción, sí. Y se la sabía entera la canción. Y no se perdía, chaval. Con seis años y se sabía la canción entera. Nosotros, a mí se me caía el alma. Pues eso a lo mejor lo buscamos y lo ponemos también para añadidura, ¿no? Pero que porque no vea, ¿eh? Yo... Tiene que ser un... Eso te llega, ¿eh? Sí, eso te llega. Cuando te ves ahí, es que es como mi hijo, o sea, con seis años y lo veo y digo, joder. ¿Sabes? La verdad que... O sea, te quedas un poco... Aquí con... Y sabiéndose sí. todo el tema, sí, cantado sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Aquí con los padres estábamos bien, pero fue salir el niño del estudio y nos quedamos como diciendo, ¿qué hemos visto aquí? Y sobre todo es que ese día yo creo que nos fuimos todos con una sonrisa muy grande en la cara, como diciendo, joder. Que el heavy metal no solo no está olvidado, que hay nuevas generaciones que lo mismo le puede gustar este género, que mucha gente habla de que es muy ruidoso y yo pienso que queda una oportunidad porque ya se ha visto con otros programas de televisión que, bueno, es como en la música, hay de todo, pero que es perfectamente escuchable y a unos niveles, vamos, yo creo que hoy día con YouTube o cualquier cosa que tenemos en internet es perfectamente accesible a cualquier persona y creo que vamos, espero que la gente con esto de llegar a estar un poquito más sonado y eso, que le dé a veces una oportunidad, porque no es como nos pintan, no comemos a nadie, no damos voces ni asustamos tampoco. También ni tenemos pactos con el diablo tampoco. Tampoco. Ocio, a lo mejor. Ocio, pero sí, ocio, no. Ocio. El murciélago, entonces era... Esas son cosas. Porque si no, es lo único que tenemos pactos con nuestras mujeres. Me da igual. Eso es increíble. Sí. Yo creo que sobre todo es recalcar eso, que te paren por la calle y te digan, tío, que bien tocaste y en tal sitio, oye, que... Y tú le mires al tío y le digas, muchas gracias, pero es que no te conozco. ¿Sabes? Y, oye, me he encontrado con un tío. Y dice, sí, con uno con la camiseta roja. No sé, sí, me ha parado a mí también. Eso a mí, yo creo que a todo el grupo, personalmente, llena mucho. De hecho, llega ahí al corazón, ¿no? De hecho, cuando teníamos los ratos estos estresantes de cuando estábamos en la grabación y estábamos en los momentos estos que te enfadas porque no te salen las cosas como quieres y tal, ¿no? Que son momentos también, que tienes momentos duros, ¿no? Pues en esos momentos duros, el recuerdo que nos venía a todos era cuando en la gira anterior estábamos y la peña cantaba las canciones, que no las cantaba Jusse, sino que la gente cantaba las canciones directamente, y entonces recordábamos eso y dice, coño, vamos a tirar para adelante, vamos a seguir aquí dándole caña. Y ese recuerdo de la respuesta del público hacia la música nuestra y hacia nosotros principalmente, es lo que nos ha empujado a meterle más caña a este disco todavía. Sí, yo creo que directamente el público ha hecho si teníamos una unión, nos ha enlazado todavía mucho más, tanto de... Es que terminamos la gira y nos miramos todos y dijimos, esto hay que continuarlo y a por más. Yo creo que tanto ellos como yo echamos aquí el rato y no buscamos tampoco nada, pero yo creo que no hay nada mejor que salir de trabajar cansado, que nos pasa todo, y llegar aquí y echar un ratito, y se te van los problemas, olvidas el día malo de trabajo, olvidas todo, y yo no sé ellos, pero yo cada día que vengo aquí
me acuesto con una sonrisa en la boca, sobre todo. Enfado cuando no venimos. Efectivamente. Cuando me enfado. Joder, otra vez sigue ensayado y no, no se lo puede ser. Vamos. ¿Y luego alguna oferta a nivel grabar con alguna compañía o alguien que haya preguntado por para grabaros o para hacer alguna cosa con vosotros? En principio no hemos tenido nada de eso, pero sí que tenemos grandes amigos o personas con las que hemos colaborado. A nivel de concierto, de hecho tenemos buena relación con Oscar de Lujuria y bueno, también decir que hemos tocado también con Obús, con, quizá con Fortuna tengamos menos relación, pero Oscar es un tío, la gente que lo conoce dentro del heavy metal nacional, que cuenta mucho con los grupos de abajo y siempre te está preguntando, oye, ¿qué hacéis? O, bueno, de hecho sacamos el disco y nada más ver la típica portada y esto por las redes sociales, oye, por favor, mandadme un disco que yo doy un poco de publi. Así que tanto Oscar como otra radio, como puede ser Mariscal, bueno, Mariscal, ahí trabaja él. También se interesó Subterráneo Heavy, lo que ha dicho Oscar, varios blogs y muchas radios de Madrid, del País Vasco, que tratan el tema del género este que llamamos heavy metal. Principalmente yo creo que el problema del tema discográfico es que tal y como está el patio, pues no hay dinero ni para pipa. Entonces las discográficas, lo único que actualmente o llenas estadios de 80.000 personas, entonces iban a por ti, pero a gente que nosotros empezamos no era como antes, a ver si nos ve fulano y nos coge y tal, no, ya no, eso ya no existe, ese mundo ha terminado. Ahora ya es la autoproducción y en el momento que tú tengas una cuota de público bastante aceptable, entonces quizás vaya alguien, pero a sacar su parte del pastel. Es decir, no van a vamos a levantar a esta gente y como antiguamente se hacía, ya vamos a ver si podemos coger un trocito de la tarta de esta gente, ¿sabes? Funciona así ya. Antiguamente tampoco se hacía, pero bueno. Sí, pero bueno, el sentimiento quizás era diferente, ¿no? Sí. O quizás esos mecenas que había que decían, bueno, vamos a pillar a esta peña y a ver si lo subimos para arriba, aunque también pillaban su cachito de tarta, ¿no? Pero era, yo creo que había otra manera. Ahora ya es el rapiñamiento brutal y absoluto. Pues ahí están las cosas que le pasan a las bandas, en este caso a Darel desde el Casar de Cáceres. Seguís en Extremagazín, aquí en Antena Cáceres. Os recordamos que estaremos todos los miércoles de 10 a 11 de la noche con una cita con la cultura extremeña. Continuamos escuchando a Darel en directo en su estudio. We'll be right back.
Bueno, pues después de otro increíble temazo de este Ángel de Fuego, pasamos a lo que fue la última parte ya de la entrevista y nada, espero que os guste mucho. Bueno, ahora como veis, ahora somos un grupo más amplio, se han unido a nosotros lo que se llaman los pipas, ¿no? La gente que cuida del grupo, que te tiene afinado y todo esto, ¿no? Y nada, pues... Sí, tenemos a José Carlos. Hola, José Carlos. A Quique. Buenas. Hola, Quique. Y a Hugo. Hola, buenas. Y nada, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la gira de promoción de este disco y los sitios donde vais a tocar y eso. ¿Quién quiere hablar? Ángel, yo creo que Ángel, ¿no? Bueno, el primero que vamos a salir va a ser ahora el 23F. nunca mejor. Que nos vamos a tocar a Metalarium a Badajoz, ¿vale? Que allí estuvimos ya en otra ocasión, también fue por esta fecha. Y luego ya tenemos hablado con salas como en Twitter, en Leganés, la calle aquí en Cáceres, que también vamos a hacer, y algunas más que hay por ahí sí. Hablando y rodando, ¿vale? Para salir todo lo que es la gira de invierno. Sí, tenemos, ¿vale?, también Excalibur en Madrid. De hecho, estos últimos años hemos subido a Asturias, que hay mucho nivel de heavy metal y gente que aprecia mucho el género. Tenemos ganas de subir al País Vasco, que también estamos en contacto. Y principalmente queremos dirigir el foco este a Madrid, porque vemos que estamos a 3 horas, que hay mucha gente que escucha nuestro género y, quién sabe, podemos crear también allí una especie de público igual que pasa aquí en Extremadura. Porque aquí cuando tocamos en Cáceres, tocamos en el Casar, en Badajoz, siempre tenemos una especie de grupillo ahí que ya se ha hecho asiduo totalmente a visitarnos en los conciertos. Club de fans de los Adarel, ¿no? No exactamente, pero bueno, sí. La verdad es que hay muchas veces que nos encontramos alguno por la calle y dice, joder, tío, lleváis dos meses sin tocar, ¿qué puede ser esto? Venga, yo quiero ya confiar. Está la gente ya con el mono y todo, ¿no? Parece mentira, pero sí, tenemos algún fan amigo también, como puede ser José Carlos Borrella. Y mujer, claro, que nos han seguido. Bueno, de hecho, en la anterior gira se acercaron a Madrid. Estuvieron con nosotros en la gran mayoría de los conciertos que dimos aquí en Extremadura y gente que se... Vamos, es que agradecerle o darle las gracias poco, directamente, porque directamente se dejan de su bolsillo el ir a verte a cualquier lado. Gente agradecida, sí señor. ¿Queda alguna una fecha, alguna cosa por ahí? Pues están todas en el aire, o sea, tenemos muchas salas, tenemos como unas 18 o 20 salas programadas, pero estamos pendientes de ir cuadrando fechas, con lo cual adelantar fechas ahora sería no posible porque no las tenemos cuadradas. Es decir, sabemos que en marzo o abril queremos venir a Cáceres, también subimos a Plasencia, luego ya a Madrid. Tenemos muchas fechas, Granada incluso, creo que el pueblo este de Cádiz, de Valladolid también había algo por ahí, el pueblo este donde se comen los pescaditos fritos en Cádiz, ¿cómo se llama? Puerto Santa María, en Puerto Santa, el pescadito frito. Pues, aquí a lo que estamos, ¿eh? A lo que estamos, a hacer metal y a comer pescadito frito. Y sí, o sea, hay muchas, lo que pasa es que estamos cuadrando los calendarios para poder... sacar, o sea, tener todo el cuadrante hecho y ya luego anunciarlo y sacarlo para adelante. Entonces es un poco precipitado ahora el decir fecha porque es que no la sabemos realmente. Aún así, principalmente, por la gira pasada solemos aprovechar hasta mayo, principios de junio, a tocar en sala y después ya hasta septiembre, bueno, el periodo desde junio hasta septiembre intentamos tocar en abierto, ya que, en todos los bares o todas las salas cierran el cupo ahí. Y en septiembre otra vez empezar con las salas otra vez, sí. Muy bien. Antes hablabais de Obús y quería saber también con qué otras bandas grandes habéis tocado así en... Pues mira, hemos tenido la gran suerte y el privilegio, hay que decirlo, porque yo pienso que cualquier artista sueña a veces con tocar con alguien grande o alguien que ha escuchado cuando eras pequeño o has escuchado sus cintas o sus CDs cuando estabas en tu habitación. Pues mira, casualmente hemos tocado con Obús. Tocamos aquí en Cañaveral, en un festival que se hizo de rock. Tocamos también con Asfalto. Hemos tocado recientemente, ahora también un año, con la gira pasada con Lujuria, en la Sala Caribia. Y luego con la anterior formación, aquí Ángel y David. Con esta también tocamos con Saratoga. Saratoga, también compartimos sí. Cartel. Pero ellos también han tenido la suerte, aparte de nosotros, han tenido la suerte de tocar con Burning, los desaparecidos Burning, que ya no están. Con gran New, banda. Con New también han tocado. Y vamos, yo creo que no se me escapa ninguna, vosotros, ¿no? Prácticamente
está bien, ¿eh? Yo creo que también recalcar al borde de grandes bandas conocidas también, tanto ellos como nosotros hemos tocado. Yo también he tocado con Valium 10. Eso iba a decir. ¿Tú has tocado con Valium 10? Sí, sí, en el mismo festival, ¿sabes? Pero... Decir también eso, que, es que creo que, a... más que nosotros, ellos también creo que han tenido la gran oportunidad de tocar con grandes bandas de aquí, de Cáceres, que desgraciadamente, por una cosa por otra, ya no existen. Nosotros también, pero yo creo que ellos han tenido la suerte de tocar con Valium 10. O por lo menos... Eso te delata como viejo, Ángel. Es que es muy fuerte, ¿eh? Eres tan casi tan viejo como yo, o más. O al menos... Cajel, Débora, claro. Valium 10, bueno, con Dolmes, o sea que no era de nuestro estilo, pero bueno, también estaba... Bueno, también hacían... Efectivamente, o sea, es que ha sido tanta gente con la que, o sea, que he estado por ahí dando, ¿eh? El grupo este de... No recuerdo ahora. Sortilegio éramos nosotros. Sortilegio. ¿Sabes? Claro. Entonces, de eso te acuerdo, de eso te conozco ya. Ahí estaba yo ahí a muerte. Ah. Desde que entré estaba preguntándome de qué te, de dónde te conocí. Era de Sortilegio, claro. Eso, ahí está, ¿eh? Lo que no sé si tuvieron oportunidad. ¿Tuviste oportunidad de tocar con Loren y...? Sí, y no. Con Superstición no. Con Superstición no, pero antiguamente con José. ¿Pero tú en Sortilegio también estabas? No. No, esto hace mucho tiempo, sí, esto hace sí, mucho, ¿no? Esto fue en el 83, 84. No, y aquí los pequeños no estábamos todavía ni en proyecto. No, pero yo decir que. Es que estos somos jóvenes. Yo decir que a veces que nos cuentan historias, o sobre todo es que todos los grupos que ha dicho él. Batallitas del bar. No, pero a mí, a Oscar no sé, a mí exactamente me gusta porque yo he crecido con las cintas de mi tío. Ellos eran compañeros, bueno, eran amigos de mis tíos y de escuchar. Claro, pues nada, pero es que este es mi hijo, ¿eh? yo he crecido, he tenido la suerte de escuchar a Superstición cuando tenía 12 años o a Débora y lo que dicen ellos. A mí, la verdad es que me hubiese apetecido quizá vivir los 80 y crecer en el Cáceres que había antes. Desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, tampoco me quejo de lo que tengo. Tampoco te perdiste muchas cosas, ¿eh? Pero, sí, sí. Te has perdido algo muy importante, ¿eh? Sobre todo a nivel musical y... A nivel musical, sí. Sí. Se perdió algo muy importante, tocaba un concierto en directo. El Bonhang es de los 90. ¿No? De los 80 sería el 13 de Joseba. ¿No? El 13. El 13, muy buenos ratos allí, ¿no? Que era el único pub heavy que en esa época, ¿no? El único que había ¿cómo se llama? Calle Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Bueno, por entonces se llamaba José Antonio. José Antonio, sí. Bien. Bueno, pues nada, que sepáis que he abierto el Facebook, que cuando tengáis cualquier bolo, cualquier cosa que queráis sí. añadir, comentar, pues ahí sí, estoy sí. y que claro, nada. Por y supuesto, que... y igualmente nosotros sí. cualquier cosa que necesitéis nos tenéis aquí para lo que sea y tanto en las redes sociales, el Facebook, que tenemos Facebook, Twitter, página web www.adarel.es. Muy importante. Muy importante, muy importante. Pues nada, que esta vez ha sido un placer para nosotros el recibiros aquí en nuestra casa y ya sabéis que tenéis aquí casa para lo que queráis. Y esperemos que para rato. Bueno, pues esto ha sido todo y nada, esperemos que siga la racha para Darel y que triunfen como siguen triunfando por toda Extremadura, pues en donde vayan. Después del heavy metal de Adarel vamos a relajar un poco el ambiente y nos vamos a ir a hablar con un escritor, con Víctor Jiménez, que estará en unos segunditos hablando con Pedro Andrada y nos hablará de su último trabajo, Versos para el Insomnio. Bueno, pues ahora estamos con la segunda parte del programa, en la que tenemos la parte cultural y hoy tenemos un artista invitado que es un escritor y poeta que se llama Víctor Jiménez Andrada. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. Pues primero lo que queremos es que nos hables un poco de quién es Víctor Jiménez Andrada. Pues mira, nací aquí en Cáceres en el año 71, tengo 41 años. Y me voy a centrar en la parte literaria porque el tema laboral, bueno, va aparte, ¿no? Yo la literatura la considero un trabajo igual que el otro, pero en distintos ámbitos, ¿no? Centrándome en lo que es tema literario, escribo desde que tengo uso de razón, desde niño. Ya empecé a escribir esos primeros poemas desgarrados de amor adolescente por los que todos hemos empezado alguna vez, ¿no?
y leer muchísimo. Y una cosa fue llevando a la otra, y cuando uno se da cuenta, pues tiene ya una producción literaria que cree que es interesante, y es cuando entran ganas de mostrársela a los demás y salir de alguna forma a la luz, ¿no? Entonces, hace ya 6-8 años, empecé con un blog, papirohuesia.com, en la red, como un centro de distribución ideal para empezarse a dar a conocer. Y a partir de ahí, y de unos talleres literarios de narrativa a los que asistí como alumno, me puse en contacto con otras personas que se dedicaban también a esto, porque parece mentira que en Cáceres, al final, hay mucha gente que se puede dedicar a la literatura, igual que a todo, ¿no? Y si vas de por libre no los conoces. Pues a partir de estar en estos foros, pues empecé a conocer a, como te digo, a otras personas y a moverme más en el ámbito de la literatura. Entonces, poco a poco fueron surgiendo los proyectos. Empecé a trabajar como colaborador con la editorial Rumor Visual como escritor. Rumor Visual es una pequeña editorial de aquí de Cáceres que nos lanzó a un montón de escritores noveles por entonces, ¿no? Que no habíamos publicado nada en papel. Sacamos un libro coral por allá por el 2010 que se llamó Un rato para un relato. Fue una experiencia, aparte de muy, muy divertida, muy gratificante desde el punto de vista de autor. Un poquito más adelante sacamos La niña bonita, que era un libro de poesía, también coral, donde participamos varios autores. Y luego, a mediados de 2011, empieza a funcionar una colección que hicieron ya de autores individuales, que se llamaba Colección Me Pirra, y me propusieron participar con un libro en solitario. Por un lado, era lo que siempre había anhelado, ¿no? Todos los que escribimos creo que tenemos ese punto de querer publicar, y por otro lado, claro, da miedo, ¿no? Porque es una responsabilidad ante los posibles lectores. La experiencia fue muy buena. Hombre, yo tenía ahí producción ya, tenía muchísimos relatos escritos, y lo gordo fue quizás hacer la selección y luego las correcciones, porque igual que en todas las artes, en música, en todo, una cosa es tener la primera maqueta o el primer borrador de un relato, o un relato ya cerrado, ¿no? Pero que al cabo del tiempo lo vuelves a retomar y son muchas correcciones y muchas relecturas las que hay que hacer hasta que está fino, o por lo menos como a uno le gusta. Intenta uno alcanzar siempre una perfección que no existe, ¿no? Pero bueno, en eso andamos. Muy bien. Y ahora sabemos que tienes un libro nuevo, ¿no? Que es de poemas, ¿no? Sí, Versos del insomnio. Versos del insomnio. Pues quería que nos hablases un poquito de él. Pues Versos del insomnio es un proyecto que viene ya de hace más tiempo, hace un par de años o tres, cuando en una noche de verano, de estas noches de verano que tenemos en esta tierra nuestra, ¿no? Uno, calurosa, muy calurosa, uno duerme con las ventanas abiertas, y pasó el camión de la basura de tal manera que hizo tal estruendo que me despertó, me levanté y escribí en un papel: los camiones de la basura me han despertado, son las 2 de la madrugada. Yo no creo en las musas como se interpretan, digamos, en el arte, no, me ha venido la inspiración y tal. Yo creo en el trabajo, en el día a día y en la constancia, pero sí creo en esos chispazos que a veces dan lugar o pie a un proyecto mayor, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, sin acordarme que había escrito eso en el papel, ni que me había despertado ni nada, lo vi ahí encima de la mesa, los camiones de la basura me han despertado, y empecé a pensar en la cantidad de circunstancias que pueden llevar a una persona al insomnio. Circunstancias que pueden ser unas obligadas, como esta que te despierta el camión y no tienes más remedio que despertarte, y otras adrede, a propósito, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, está de marcha o de bares o quiere mantenerse insomne por otros motivos, ¿no? Y Versos del insomnio lo que pretende ser es un recorrido de esas horas, y todo ello en un lenguaje poético, usando mucho las metáforas y usando lo que es el lenguaje poético. Yo distingo siempre narrativa y poesía. Me preguntan en algunas ocasiones qué prefiero, si narrativa o poesía. Digo que son dos ramas de la literatura completamente diferentes, son dos esferas diferentes, y cuando uno escribe poesía piensa y actúa de una forma, y cuando escribe narrativa piensa y actúa de otra forma diferente. Por eso, Versos del insomnio, en unos 50 poemas que contiene el poemario, es ese recorrido. Pero Versos del insomnio pretende ir un poquito más allá de lo que es el papel, y hay detrás un proyecto web que es un blog, que es versosdelinsomnio.es. Yo tengo el dominio de versosdelinsomnio.es y me gusta tener el dominio porque es una forma de que cualquiera puede acceder. O sea, pone versosdelinsomnio.es
y accede a un blog que contiene algunos de los poemas, dos o tres demos del libro en PDF, que se la puede descargar cualquiera, y audios de grabación de algunos poemas, pues para personas que tengan dificultad de visión o simplemente si te los quieres descargar en un reproductor de MP3 y llevarlo consigo. Con los audios colaboraron algunos amigos míos que interpretaron los poemas maravillosamente, mejor que uno mismo lo puede hacer. Y todo ello para compartirlo, ¿no? Bajo licencia libre, el tema de la web, cualquiera se puede descargar los poemas, fotocopiarlos y distribuirlos libremente. O sea, ahí no tengo ningún problema. ¿Y si alguien quiere comprar? Porque tienes ahí... Sí, bueno, el libro está a la venta en diferentes librerías de Cáceres y en Bosoyo Libros, que es una librería que está en la calle Margallo. Digo Bosoyo Libros porque tiene distribución a nivel nacional, a través de su página web se puede pedir, pero vamos, está también en el, que no se me olvide ninguna, está en el Buscón, en Monos con Pistola, Cabeza Pájaro y Cabeza de Ratón. Entre otros locales. ¿Mm? Muy bien. Luego también hicisteis una asociación, ¿no? Que se llama Letras Cascabeleras, ¿no? Sí. Que háblanos un poquito sobre... Bueno, Letras Cascabeleras es una aventura. Digo una aventura en el buen sentido de la palabra. En el peor de los momentos posibles, ¿no? Que estamos, y más para la cultura, que le empiezan a cortar las alas absolutamente en todo, pues me lanzo a la aventura de crear una asociación cultural que fomente la cultura en general, que se hace aquí en Extremadura o en Cáceres, si nos ponemos ya en plan locales, y en particular la literatura. Con mucha ilusión y pocos medios, porque claro, empieza un proyecto de esto, como digo yo, con una caja de cero euros, pues empieza a funcionar. Y el primer proyecto exitoso que tuvimos con la asociación fue este. Esto es una revista literaria, aunque parezca un bote de tomate frito de los que se compran en cualquier sitio. Se llama La Conserva. Le quisimos dar un formato diferente, porque revistas literarias hay muchas y tienen diferentes formatos, pero salirnos del formato revista tradicional e irnos a una cosa que ni mucho menos hemos inventado nosotros, porque esto no deja de ser el típico mensaje en la botella. Pero bueno, con una maquetación, con una etiqueta que dice La Conserva, revista literaria, número 1, otoño del 2012... Ahora estamos preparando el número 2. Y luego dentro del bote, cada una de las colaboraciones van enrolladas. De manera que tiene que hacer casi un juego de papiroflexia el lector para acceder a cada uno de los autores. Parece y con esta idea, la verdad, nuestras expectativas se vieron desbordadas, ¿no? Porque como podéis ver es un trabajo prácticamente artesanal. Esto lo hicimos todo en casa, o sea, copistería y luego guillotina y paciencia. Y sacamos poquitos números para la presentación, que fue como en el mes de octubre o noviembre del año pasado. Y aquello se nos fue de las manos porque a la gente le encantó. Nosotros jugamos mucho con los costes para que el producto que hagamos, o el objeto en este caso que hagamos, salga a la calle de la forma más económica posible. Nos ajustamos al máximo, como somos asociación sin ánimo de lucro, con intentar cubrir costes tenemos bastante. Entonces La Conserva salió a un precio de 3 euros. La Conserva, hay que decir que bueno, que este ya está desarmado, ¿no? Pero hay los otros llevan una cubierta en papel muy bonita, de colores y demás. Y ahora estamos preparando el segundo número de La Conserva, que saldrá en el mes de abril. Digo estamos preparando porque en la asociación somos 4 personas. Y el domingo tuvimos la sesión de tormenta de ideas, como digo yo, cuando se sientan 4 personas a meditar sobre un tema, ¿no? Y muy probablemente le cambiemos el formato, a pesar de que ha tenido éxito, nos gusta ir innovando, pero con la misma filosofía. O sea, que sea algo llamativo, curioso, que apetezca regalar, que apetezca tenerlo y darle voz a autores de aquí, vamos, cuando digo de aquí hablo de Extremadura o cualquier persona que en principio esté dispuesta a colaborar. Nosotros lo que hacemos en este primer número y vamos a hacer en el segundo es ir llamando a diferentes autores. Según vaya pasando el tiempo, pues iremos ampliando más el tema.
Muy bien, está muy interesante. Y luego con la asociación también, pues con igual que Comidas para Llevar, que es el primer libro, sale con el sello de Rumor Visual, con la editorial Rumor Visual, pues Verso del Insomnio ya sale con la el sello nuestro de Letras Cascabeleras. Bueno, también vamos a hablar un poquito sobre este primer trabajo tuyo, ¿no? ¿Qué puedes contarnos sobre este primer libro? Comidas para Llevar es un libro de relatos que tuve la tremenda suerte de publicar, ¿no? Porque ya en 2011, cuando salió, ya las cosas no estaban nada bien para la literatura ni para la cultura. Y digo que tuve la suerte de publicar porque los amigos de Rumor Visual me apoyaron mucho en este proyecto. Entonces, cuando uno se enfrenta a un libro de relatos, lo primero que tiene que tener es un buen número de relatos para poder tener material, ¿no? Y seleccioné 40 y tantos relatos, de los que al final se redujo la cosa a 20, porque esto iba en una colección, tenía un número de páginas y tenía que ir en un formato, ¿no? Quisimos que tuviera un hilo conductor, y encontramos un hilo conductor con la comida, que curiosamente en muchos de los relatos aparece, ¿no? Desde un café con leche, unos churros, una paella, unos espaguetis, un chuletón de ternera o hasta un chicle, ¿no? Que es una forma modesta de llevarse algo a la boca, ¿no? Y con ese hilo conductor, pues empezamos a montar el libro, ¿no? Luego hay una segunda lectura que me gusta hacer sobre Comidas para Llevar, que es que traté que cada uno de los relatos se pareciera de alguna manera a los platos que aparecen en un expositor de Comidas para Llevar. Si vamos a un local de este tipo, pues vemos platos más sabrosos, platos con unos ingredientes, platos de carne, de pescado, diferentes guisos, diferentes aromas, diferentes texturas, pero que te dejan ese saborcito intenso en la boca, ¿no? Pues eso es lo que he pretendido, distintos prismas. Hay temática de todo tipo, por temática, pues es un hilo conductor y luego los temas se abren. El relato, como relato, pues son de poquitas páginas cada uno de ellos y lleva un poco la teoría del iceberg, ¿no? Que creo que decía Hemingway, enseñar un poquito y dejar que el resto lo descubran los lectores. Muy bien. Y luego, ¿qué son esas estatuillas que tenemos por allí también? Sí, esto es una cosa que llevo haciendo también algunos años, letras breves. Cuando uno quiere dar a conocer su obra de alguna forma, pues busca sistemas económicos de hacerlo. Entonces, un buen día iba yo por la calle y me ofrecieron una octavilla. Y dándole vueltas a la octavilla, porque claro, uno va cogiendo ideas de todo lo que ve y luego lo adapta, dije, hombre, pues si esto no es nada caro, y efectivamente no es nada caro, estamos hablando de 1x4 impreso por las dos caras, que esto en la copistería mía de confianza me lo hacen a 6 céntimos ejemplar, lo cual es muy económico, económico. Se tira unos 200 o 300 ejemplares al trimestre, que no supone absolutamente nada, luego ya sí, el trabajo de doblarlo como trístico, y aquí, como dice, son poesías y microrrelatos, o sea, lo que cabe en un folio plegado. Ya va por el número 10, este es el número de enero a abril 2013, trimestral, en este caso cuatrimestral, porque me fui un poco aquí, como soy mi propio jefe, pues lo he hecho el cuatrimestre porque no me daba tiempo a sacar el número a principios de enero. Estaba muy liado con Versos del Insomnio, con las primeras presentaciones, y bueno, la idea es eso, repartirlo. Esto lo tengo en la biblioteca pública, en sitios que frecuento, allí donde tomo café, y los tengo libres, o sea, los pongo allí y claro, parece publicidad, pero no es publicidad. Persona que se va a tomar un café a la cafetería donde los tengo, pues lo coge, lo lee y pasa un ratito literario. Y si le mola, pues nada, aquí está mi dirección de contacto sin ningún problema, para lo que quiera. Esto va con licencia Creative Commons, no lo pronuncio muy bien el inglés, pero más entendido, ¿no? Sí. Quiere decir que se puede fotocopiar, distribuir libremente y sin ánimo de lucro todo. O sea que solamente por el mero hecho de decirle al mundo lo que uno está haciendo. Te voy a leer un poema de Versos del Insomnio, el primero, que se llama Los sonidos del insomnio. La levadura fermenta al calor de hornos ancestrales,
En el momento que la sirena de un coche patrulla clama en la oscuridad impenetrable de miles de almas dormidas, el llanto desconsolado de un bebé rebota en las esquinas del cuarto donde habitan los anhelos, el filamento de una bombilla vieja incendia el bosque de sombras y unos ojos parpadeantes, para los que todo ha acabado, se abren con el escozor que provocan las heridas sin cicatrizar. Se respira en el horizonte de las horas, el preludio de otra noche de insomnio. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordaros que estamos todos los miércoles a partir de las 10 y que hemos abierto una página de Facebook para que nos aportéis vuestras ideas y todo lo que queráis, y que se llama Extre Magazine. Y nada, pues hasta la semana que viene. Óscar, ¿quieres decir algo? Nada, os emplazamos aquí, que esta es vuestra cita cultural, ya sabéis, de los miércoles a las 10 de la noche. Y en nuestro Facebook, si queréis aportar cualquier idea, pues Extre Magazine, os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados de decir vuestras noticias. Hasta la semana que viene.